La música es una parte fundamental en el espectáculo. Hoy escucharán algunas de las canciones más populares de todos los tiempos con el grupo Qué Nota, así como algunas piezas clásicas que combinan perfectamente con los eventos visuales, audiovisuales y pirotécnicos en cada fiesta. Tezontepec de Aldama, Hidalgo. El templo parroquial de San Juan Bautista simboliza un gran legado histórico para los habitantes de Tezontepec de Aldama y ha sido por los siglos escenario de ceremonias, rituales y tradiciones religiosas, como lo es la fiesta de la Candelaria. La fiesta de la Candelaria es una festividad religiosa que se celebra cada 2 de febrero en varios países de América Latina y Europa. Esta festividad se originó en la religión católica y conmemora la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María después del parto, según la tradición cristiana. La celebración de la fiesta de la Candelaria se remonta al siglo V en Jerusalén, donde se celebraba la festividad de la presentación de Jesús en el templo. Esta festividad se extendió a otros países y fue adoptada por la Iglesia Católica. Aquí en México, la fiesta de la Candelaria se celebra en varios estados, y uno de ellos es en el estado de Hidalgo, pero especialmente en Tezontepec de Aldama, en donde la tradición se vive al máximo. Al hablar de fiestas aquí en México, se nos viene a la mente los espectaculares eventos de pirotecnia, los espectáculos de luces y sonido que nos dejarán con la boca abierta. Así que en esta ocasión vamos a presentarles aquí el equipo de audio en donde se presentó el grupo Qué Nota, pero no sin antes. Vamos a ver qué hay detrás de toda esta fiesta. Buenas tardes, usted viene con los pirotécnicos. Sí. ¿De dónde son, perdón? De La Blanca, Santiago de Anaya. Santiago de Anaya. ¿Cuál es el nombre de, bueno, ahora sí que de su empresa? La empresa es Pirotecnia SP de La Blanca, el señor Sergio Pérez León. Órale. ¿Usted qué función tiene aquí? Yo soy el encargado y el dueño. El dueño de la... Órale. No sé si nos pueda contar un poquito de, o sea, cómo fue los inicios de usted, cómo aprendió el oficio. No, es que esto sí ya es una herencia de, bueno, de mi padre y de mi abuelo. Ajá. Ah, ya soy la tercera o cuarta generación. ¿Tercera o cuarta generación? Tercera generación. Órale. Ajá, primero era mi abuelo, y luego mi papá, y ahorita es tercera generación. ¿Alguna anécdota que nos pudiera contar o algo así? Pues ha habido muchas buenas y malas. Buenas y malas, ¿verdad? Ajá. Pues ahorita ya después de la pandemia, pues ya estamos un poco mejor. Detrás de la Virgen van a ir formados los niños, primero los niños y ya. Se puso 2 años bien difíciles, pero ya volvimos ahorita a tomar a tomar un poco de ritmo ya más este año más. Bueno, nada más si me regala una toma con usted. Yo soy, metemos un poquito de todo en mi canal. Estoy en YouTube, el canal de Marty. Así, nos puede buscar. Así que andamos por todos lados. Hoy somos Pirotecnia SP de La Blanca, del señor Sergio Pérez León. Ah, ok. Sí, yo somos originarios de La Blanca. Perfecto. A ver, tómanos una. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por acá. Sí, gusta por acá de este lado. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. De acá de este lado para que el sol perdona nuestras ofensas. Que salga el castillo. Nosotros perdonamos a los que nos atienden.
ahora vamos a dar una vuelta aquí alrededor de la feria. Como podemos observar, hoy vemos a diferentes juegos que son una tradición aquí en México. Bastantes puestos de ventas de peluche, de comida y sobre todo no podría faltar de bebidas alcohólicas como lo son los cantaritos, los pitufos. Y otro lado también encontramos lo que es este espectacular juego mecánico, el cual trae un super equipazo de audio y bueno, pues ya lo pueden ver ahí en las imágenes. Y bueno, mientras llegamos al escenario donde va a tocar el grupo ¿Qué Nota?, déjenme platicarles un poquito de la historia de esta agrupación que se especializa en el género de la música sonidera y sobre todo son originarios de la Ciudad de México, específicamente de allá de Iztapalapa, fundada el 1 de octubre del 2005. Y bueno, es liderada esta agrupación por Pedro Jiménez Rueda. Y bueno, pues realmente han tenido una gran trayectoria en la música sonidera. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal se pone este ambiente. Y bueno, pues yo los dejo con las imágenes. Aquí ya pueden ver lo que es el equipo de audio que se va a utilizar en esta ocasión. Es un sistema Line Array. Realmente este tipo de sistemas de audio ha dado mucho de qué hablar, ya que ha sido muy eficiente y es ocupado por la gran mayoría de las agrupaciones. Y bueno, si has llegado hasta aquí, déjame aquí los comentarios qué te pareció el video y no olvides suscribirte y regalarme un like, ya que esto nos ayuda a crecer más. Así que recuerda, cada vez somos más y esto es el canal de Marty. We'll be right back.